Buenos días amigos y amigas, estamos acá desde el Consulado de El Salvador en Goodbridge transmitiendo esta conferencia de prensa donde tenemos ya a nuestros invitados que vienen desde El Salvador, Roberto que es el chef salvadoreño, un joven, ¿verdad?, que está en el programa Viva la Mañana todos los días acompañándolos allá en El Salvador y que esta vez nos acompaña acá en la zona de Virginia al encuentro de jóvenes emprendedores con ideas nuevas, ¿verdad? Tenemos a jóvenes talentos que están con nosotros, está Karen también, que es la animadora y nos acompaña parte del consejo, los patrocinadores, el vicecónsul Mario Durán, que está con nosotros también, y esta conferencia es para invitarlos, para que nos acompañen este viernes 22 y sábado 23 a este gran evento que se llama el Encuentro de las Artes, ¿verdad? Tendremos el arte culinario, donde Roberto va a estar preparando esos platillos exquisitos, ¿verdad?, con el toque salvadoreño. Tendremos también a los hermanos Fabrus, que es el arte plástico, ¿verdad?, con pinturas y todo lo que viene tiene que ver con el arte pintoresco de nuestros pueblos en El Salvador. También tenemos a los diseñadores de alta costura, Nina y Oscar Tadeo, que tendrán hoy en la noche, ya vienen, pero queremos adelantarnos en esta conferencia para invitarles a que nos acompañen y acompañemos a estos jóvenes salvadoreños que tienen ese talento, que son jóvenes que quieren sacar adelante el emprendedurismo. Bueno, tenemos acá a Roberto, ¿verdad? Roberto Menéndez es el chef salvadoreño. Roberto, tienes la palabra para que te puedas dirigir aquí a la comunidad. Un gusto, la verdad, hacemos la atenta invitación para este viernes 22 y sábado 23 para que usted pueda degustar todos esos platillos que con muchísimo gusto yo voy a estar elaborando, platillos típicos salvadoreños que usted tal vez tiene un poco de tiempo de no probar. Ese día acérquese y va a probar algo muy delicioso elaborado por mis manos. Es muy importante para mostrar el talento de tanto joven salvadoreño que hay, tanto pues acá como en El Salvador. Y es una manera también de unir fuerzas con todo El Salvador, ¿no? Unir personas, que podamos convivir, que podamos ver toda la belleza que tiene El Salvador, el arte tanto culinario como el arte también de los hermanos Fabros con esas pinturas tan maravillosas que hacen. Bueno, tenemos acá al presidente del Consejo Ciudadano, ¿verdad?, don José, que está con nosotros, también que se va a dirigir invitando esta mañana pues a este grandioso evento que nos va a llenar de gala en la zona de Virginia, donde tendremos a todos estos jóvenes. Gracias, Guillermo. Pues, bienvenidos y de antemano darles gracias a todos aquellos que están en sintonía y que se van a dar cita. Yo como presidente del Consejo me siento muy orgulloso, no solamente de ser parte del Consejo, sino que también de apoyar a estos jóvenes talentos. Yo creo que es una responsabilidad de cada uno de nosotros como salvadoreños mostrar, ¿verdad?, que en los jóvenes salvadoreños también hay talentos y que más allá de cualquier pandillas o lo que sea que se vende en el mundo, se den cuenta de que en El Salvador hay jóvenes que pueden vender y que traen ideas nuevas y que traen ese entusiasmo para que otros jóvenes puedan ser también seguidores de ellos. Así que me siento muy orgulloso de ser parte y quiero extender esa invitación para que se den cita el viernes y el sábado, ¿verdad?, que estén con nosotros para que este evento sea pues grandioso para nuestra comunidad salvadoreña. Correcto. Es el viernes a 22, va a ser en el Manassas Park. Va a ser de 5 a 10 de la noche, lo mismo va a ser el sábado 23, ¿verdad?, en el Centro Comunitario de Manassas, de 5 a 10 de la noche. Estamos esperando pues que la gente llegue a tiempo, porque tenemos, ¿verdad?, un tiempo bastante limitado y queremos mostrar todo lo que estos jóvenes traen. Bueno, mira, nosotros como Consejo Ciudadano tenemos un compromiso, como lo anuncié antes, con nuestra juventud y creo que estamos haciendo de la mano con el cónsul Guillermo Olivo un trabajo pues muy fuerte, ¿verdad? Y ese compromiso de nosotros para vender los talentos salvadoreños al mundo entero nace de ahí, desde que el cónsul llega
y nos sentamos a conversar con respecto a todos los jóvenes, que nosotros como salvadoreños tenemos un compromiso, ¿verdad?, de dejarles un planeta más justo a todos estos jóvenes. Y de ahí nace la idea de cómo poder involucrar a los jóvenes para que ellos pues sean los que retomen todo esto. Contenta de estar acá, definitivamente, como decía el cónsul. Yo vengo a cargo de la animación del evento, pero yo quiero que se entienda animación no solamente como estar al frente de un evento, sino que tener la capacidad de poder animar a los jóvenes a sacar esa fuerza que llevan dentro, a sacar esa magia que tienen para poder descubrir su pasión. Y tal como el caso de Roberto, que en nuestro país es el chef, es tan conocido, es tan famoso, es tan querido, y él se siente tan feliz de hacer lo que hace. Esta es la oportunidad de motivarnos, la oportunidad de animarnos a descubrir aquello que amamos, que nos apasiona y pues que definitivamente nos va a hacer ser exitosos en la vida, poder encontrar esa parte que nos hace diferentes y por lo tanto realizarnos en la vida. Como decía también acá el presidente de la comunidad, lo que buscamos es que se empoderen a los jóvenes, que dejarles un mejor país, dejarles un mejor futuro. Eso se puede hacer siempre y cuando ellos se encuentren con ellos mismos. Esta es nuestra misión este día. Bueno, amigos y amigas, de esta forma cerramos esta conferencia y les invitamos para que el 22 y 23, a partir de las 5 de la tarde, usted llegue, ¿verdad?, y participe apoyando a nuestros jóvenes que vienen desde El Salvador y que vienen a presentarles todas sus destrezas, ¿verdad?, para que ustedes las puedan disfrutar. Así que muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, un fuerte aplauso por el comité. Bueno, mis amigos, estamos aquí con Hugo Hernández. Él es parte del Consejo de Comunidades de Virginia. ¿Cómo estás, Hugo? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Muy contentos de estar este día aquí en el Consulado Salvadoreño anunciando este grandioso evento. Y cuéntanos un poquito más de este evento, en qué se va a basar y cuál fue el motivo para que se llevara a cabo este evento. Bueno, el motivo es resaltar nuestra juventud. Lamentablemente, por la situación de nuestro país en los últimos años, ser joven es como un crimen. Y realmente nos sentimos que nosotros necesitamos cambiar eso. Necesitamos resaltar todo lo bueno que están haciendo estos jóvenes. Y es la razón por la que estos jóvenes vienen desde El Salvador a mostrarnos que hay jóvenes que están haciendo grandes cosas, como aquí el chef Roberto Menéndez, que él también participa en un programa de canal en el Salvador haciendo sus recetas. Vienen los pintores, los hermanos Fabruz, que son de Ataco, que pintan unos murales espectaculares que todo el mundo debería verlos. Entonces, pero no podemos traer a Taco, pero podemos traer a los pintores. Y tenemos unos diseñadores que diseñan una ropa lindísima, que es ropa de añil. Entonces, estamos trayendo todas estas cosas para que la gente que tal vez está acá en El Salvador, no puede ir a El Salvador a verlos, se los estamos trayendo. Van a estar el viernes, el día de mañana, desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, en el Manassas Park Community Center. Es el 99 Adams Street, en Manassas Park, Virginia. Continuamos en este evento y ahora estamos aquí con Joel Argueta. Él es uno de los patrocinadores de este lindísimo evento. Hola, Joel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contento. Estamos acá para hacerle la invitación este viernes y sábado a partir de las 5 de la tarde en el Manassas Park. Estaremos ahí elaborando lo que es la pizza de Loroco. Así que a todos pues los invitamos y vengan a compartir con nosotros ese día. Bueno, como patrocinador, cuéntame, ¿cuál es tu empresa y qué es lo que ustedes hacen? Bueno, nosotros somos una pizzería y estamos por aperturar lo que es la pizza de Loroco, que es algo nuevo que vamos a incorporar a nuestro menú, y pues esperemos que la gente lo tome bien y podamos ser un éxito en lo que es la pizza de Loroco. Bueno, entonces ahí te estaremos esperando para probar esa riquísima pizza de Loroco. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Bueno, mis amigos, y continuamos aquí en esta conferencia. Estamos aquí hoy con Ana Arana y Gustavo Cruz. Cuéntanos, ¿cómo se sienten? Muy contentos, gracias, orgullosos de ser patrocinadores de este grandioso evento. Les queremos dar una invitación para que atiendan el viernes 22 y sábado 23 de noviembre de 5 a 10 de la noche en el Community Center de Manassas, Virginia. Vamos a estar ahí y van a ver muchos artistas que vienen de El Salvador, muchos jóvenes que son profesionales y están poniendo nuestro país, el nombre de nuestro querido país en alto.
Perfecto. Y cuéntanos, Gustavo, ¿cómo te sientes? Sí, nos enorgullece el ser patrocinadores de este gran evento, ya que estamos apoyando a la juventud de nuestra comunidad, también de El Salvador. Y sí, vamos a estar ahí en el Manassas Park, en el Community Center de Manassas Park, en el 99 Adams Street, Manassas Park. Y sí, les queremos extender la invitación de 5 a 10 p.m. el día viernes 22 de noviembre y el 23. Muchas gracias. Perfecto, ok. Quiero que me cuenten un poquito de qué se trata su empresa. Tengo entendido que tú eres realtor. Correcto. Cuéntanos un poquito más. Sí, yo soy agente de bienes raíces en el área del norte de Virginia. Ya tenemos más de 13 años de experiencia y nosotros le ayudamos a la comunidad con cualquier pregunta o cualquier necesidad que tenga de compra, venta, o renta o manejo de casas. Eso es lo que nosotros hacemos en el área. Perfecto. ¿Algo más que nos tenga que agregar, Ana? Sí, pues he servido a mi comunidad por más de 22 años. Soy prestamista y ofrezco a mi comunidad, más que todo, ayuda, servicio y cualquier pregunta que puedan tener con relación a su compra de casa. Ofrezco financiamiento y también ayuda para compradores por primera vez. Un orgullo servir a mi comunidad salvadoreña. Y claro, orgullosamente. Bueno, amigos, estamos aquí con Orlando Campos. Él es otro de los patrocinadores de este bonito evento. Orlando, ¿cómo estás? Excelente, excelente. Y bueno, muchísimas gracias por estar en este, invitarme a este programa, que así es mi gente, un programa excelente por muchos años. Así de que está cubriendo todos los eventos importantes en el área metropolitana. Y bueno, como miembro del consejo también, los invito a que asistan a este evento que vamos a tener, donde estamos apoyando a estos jóvenes. Y bueno, como patrocinador también de Campos International Group, representante de Campos International Group, Bienes Raíces aquí en el área metropolitana, como también en El Salvador. Estamos en todo El Salvador, la compañía de Bienes Raíces la tenemos en todo El Salvador también. Así es que estamos apoyando todos estos eventos tan importantes, que de veras la juventud es tan importante para nosotros. Así es que como miembro del consejo y como también empresario, también lo sentimos muy orgullosos de ser parte de estos eventos tan importantes. Bueno, amigos, y seguimos aquí en el Consulado General de El Salvador, y esta vez estoy con Roberto Menéndez. Él, algunos de ustedes tal vez ya lo conocen, lo habrán visto hoy en Viva la Mañana. Él es el chef de El Salvador. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. De verdad, soy muy orgulloso de estar acá representando pues a todos los jóvenes de El Salvador. Correcto. Bueno, cuéntame cómo te sientes tú al venir a representar a toda la comunidad de jóvenes de salvadoreños. Mira, es un papel muy importante. La verdad, en mis manos está ahorita representar un poquito de parte de los jóvenes, todo el trabajo que hacen. También hago la invitación para que puedan probar parte de los platillos que vamos a tener. Son platillos típicos, pero con un toque especial de mi parte. Excelente. Y cuéntanos cómo te sientes tú a tu corta edad. Ya estás en uno de los programas más importantes de que es El Salvador. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Mira, la verdad me siento muy orgulloso de pertenecer al programa Viva la Mañana. Sí, es un programa de mayor audiencia en El Salvador. La verdad es una, como te dijera, es algo muy importante. Tenés que estar siempre al pie de la letra, ser siempre muy constante con las recetas y todo, pero es algo que me encanta. La cocina me apasiona y creo que se vuelve fácil el trabajo. Excelente. Dinos algún ejemplo que tú quieras dejarles aquí a los jóvenes. Mira, el mejor ejemplo es que se esfuercen, que no pierdan los objetivos, y lo mejor es estudiar. Estudiar, estudiar, y eso crea mucho conocimiento. El conocimiento es poder. Así que trabaje y estudie mucho. Y esta vez estamos aquí con Ovidio Nolasco. Él es otro patrocinador de esta bonita causa. Hola, Ovidio, ¿cómo estás? Sí, bueno, y además soy miembro del consejo que estamos promoviendo esta idea de promover el talento salvadoreño. Es muy importante para nosotros. Por eso en esta fecha, digamos, consideramos a bien que es el arte culinario, el arte de pintura, todos estos artistas que queremos promover su arte aquí en los Estados Unidos y en esta parte de Virginia. Así que por eso estamos muy emocionados y por eso el evento es mañana 22 a partir de las 5 de la tarde en Manassas y el sábado también a partir de las 5. Correcto. Y cuéntanos, Ovidio, ¿de qué se trata tu empresa? Ah, bueno, yo lo que trato de mi apoyo a la comunidad es, yo soy abogado y notario salvadoreño y apoyo a la comunidad con todos los trámites legales para El Salvador. Poderes generales y judiciales, divorcios, herencias, testamentos, autorizaciones para salida de menor. Así que yo estoy en Manassas, ¿verdad? Y es un gusto atender a la comunidad. Y siempre estoy ayudando a la comunidad salvadoreña. Muchísimas gracias. Claro que sí, gracias. Y gracias a CMI NTV por siempre brindarnos esta oportunidad para promover estos bonitos eventos de apoyo a la comunidad. Estamos aquí con el honorable cónsul Guillermo Olivo. Quiero agradecerte muchísimas gracias por habernos invitado para estar cubriendo este evento. Bueno, mucho gusto. Un saludo a toda la comunidad
salvadoreña que nos sintoniza. Estamos invitándoles para que no se vayan a quedar en casa y que este viernes 22 y sábado 23 acompañen a todos los jóvenes que vienen a cocinar esos platillos exquisitos, también ese diseño de ropa en alta costura y los pintores que tienen la magia en sus manos con los pueblos pintorescos de nuestro El Salvador. Así que no se queden en casa y vengan todos, es completamente gratis a partir de las 5 de la tarde hasta ver el amanecer. Muchas gracias. Y también estoy aquí con el presidente del Consejo Ciudadano de Virginia, José González. Bueno, mira, gracias por estar acá cubriendo este evento. Sabemos de antemano que es un evento muy esperado por nuestra comunidad. Son jóvenes talentosos. Nosotros como consejo tenemos un compromiso, ¿verdad?, con estos jóvenes. Y pues queremos mandar esa invitación para que no se quede en casa. El viernes es un día abierto al público. Y también quiero mencionar que el sábado son cupos limitados. Así es que tiene que llegar temprano para poder entrar. Quiero mencionar que tenemos un cupo de 250 personas. Así es que tiene que tener pase para el sábado. Pero el viernes usted puede estar totalmente invitado para venir y compartir con todos estos jóvenes talentosos. Y así llegamos al final de esta noticia, mis queridos amigos. Los espero mañana el viernes 22 y sábado 23 de noviembre. Tampoco no se olviden de sintonizar el Carnaval de San Miguel completamente vivo este 30 de noviembre. Yo soy Gabriela Renderos y nos veremos en el próximo. Así es, mi gente, TV transmitirá en vivo el Carnaval de San Miguel el sábado 30 de noviembre a partir de las 7 p.m. Por Facebook, YouTube y www.asiesmigente.com. El Carnaval de San Miguel llegará a usted gracias a Glenda Rivera, agente de bienes raíces, abogada de inmigración, Catherine Canto, Taquería La Placita, Realty Concept Group, Transporte Zuleta, Yasmín Inchuren y Harina Más Sabrosa. El Carnaval de San Miguel en vivo por Así es Mi Gente TV. ¡No se lo pierda! Más que abogados, una mano amiga en tus momentos difíciles. Hola, mi nombre... Buenos días, amigos y amigas. Estamos acá desde el Consulado de El Salvador en Goodbridge transmitiendo esta conferencia de prensa donde tenemos ya a nuestros invitados que vienen desde El Salvador. Roberto, que es el chef salvadoreño, un joven, ¿verdad?, que está en el programa Viva la Mañana todos los días acompañándolos allá en El Salvador y que esta vez nos acompaña acá en la zona de Virginia al encuentro de jóvenes emprendedores con ideas nuevas, ¿verdad? Tenemos a jóvenes talentos que están con nosotros, está Karen también, que es la animadora y nos acompaña parte del consejo, los patrocinadores, el vicecónsul Mario Durán, que está con nosotros también, y esta conferencia es para invitarlos, para que nos acompañen este viernes 22 y sábado 23 a este gran evento que se llama el Encuentro de las Artes, ¿verdad? Tendremos el arte culinario, donde Roberto va a estar preparando esos platillos exquisitos, ¿verdad?, con el toque salvadoreño. Tendremos también a los hermanos Fabrus, que es el arte plástico, ¿verdad?, con pinturas y todo lo que viene tiene que ver con el arte pintoresco de nuestros pueblos en El Salvador. También tenemos a los diseñadores de alta costura, Nina y Oscar Tadeo, que tendrán hoy en la noche, ya vienen, pero queremos adelantarnos en esta conferencia para invitarles a que nos acompañen y acompañemos a estos jóvenes salvadoreños que tienen ese talento, que son jóvenes que quieren sacar adelante el emprendedurismo. Bueno, tenemos acá a Roberto, ¿verdad? Roberto Menéndez es el chef salvadoreño. Roberto, tienes la palabra para que te puedas dirigir aquí a la comunidad. Un gusto, la verdad, hacemos la atenta invitación para este viernes 22 y sábado 23 para que usted pueda degustar todos esos platillos que con muchísimo gusto yo voy a estar elaborando, platillos típicos salvadoreños que usted tal vez tiene un poco de tiempo de no probar. Ese día acérquese y va a probar algo muy delicioso elaborado por mis manos. Es muy importante para mostrar el talento de tanto joven salvadoreño que hay, tanto pues acá como en El Salvador. Y es una manera también de unir fuerzas con todo El Salvador, ¿no? Unir personas, que podamos convivir, que podamos ver toda la belleza que tiene El Salvador, el arte tanto culinario como el arte también de los hermanos Fabro con esas pinturas tan maravillosas que hacen.
Bueno, tenemos acá al presidente del Consejo Ciudadano, ¿verdad? Don José, que está con nosotros, también que se va a dirigir invitando esta mañana pues a este grandioso evento que nos va a llenar de gala en la zona de Virginia, donde tendremos a todos estos jóvenes. Gracias, Guillermo. Pues bienvenidos y de antemano darle gracias a todos aquellos que están en sintonía y que se van a dar cita. Yo como presidente del Consejo me siento muy orgulloso, no solamente de ser parte del Consejo, sino que también de apoyar a estos jóvenes talentos. Yo creo que es una responsabilidad de cada uno de nosotros como salvadoreños mostrar, ¿verdad?, que en los jóvenes salvadoreños también hay talentos y que más allá de cualquier pandillas o lo que sea que se vende en el mundo, se den cuenta de que en El Salvador hay jóvenes que pueden vender y que traen ideas nuevas y que traen ese entusiasmo para que otros jóvenes puedan ser también seguidores de ellos. Así que me siento muy orgulloso de ser parte y quiero extender esa invitación para que se den cita el viernes y el sábado, ¿verdad?, que estén con nosotros para que este evento sea pues grandioso para nuestra comunidad salvadoreña. Correcto. Es el viernes a 22, va a ser en el Manassas Park. Va a ser de 5 a 10 de la noche, lo mismo va a ser el sábado 23, ¿verdad? En el Centro Comunitario de Manassas, de 5 a 10 de la noche. Estamos esperando pues que la gente llegue a tiempo, porque tenemos, ¿verdad?, un tiempo bastante limitado y queremos mostrar todo lo que estos jóvenes traen. Bueno, mira, nosotros como Consejo Ciudadano tenemos un compromiso, como lo anuncié antes, con nuestra juventud, y creo que estamos haciendo de la mano con el cónsul Guillermo Olivo un trabajo pues muy fuerte, ¿verdad? Y ese compromiso de nosotros para vender los talentos salvadoreños al mundo entero nace de ahí, desde que el cónsul llega. Y nos sentamos a conversar con respecto a todos los jóvenes, que nosotros como salvadoreños tenemos un compromiso, ¿verdad?, de dejarles un planeta más justo a todos estos jóvenes. Y de ahí nace la idea de cómo poder involucrar a los jóvenes para que ellos pues sean los que retomen todo esto. Contenta de estar acá, definitivamente, como decía el cónsul. Yo vengo a cargo de la animación del evento, pero yo quiero que se entienda animación no solamente como estar al frente de un evento, sino que tener la capacidad de poder animar a los jóvenes a sacar esa fuerza que llevan dentro, a sacar esa magia que tienen para poder descubrir su pasión. Y tal como el caso de Roberto, que en nuestro país es el chef, es tan conocido, es tan famoso, es tan querido, y él se siente tan feliz de hacer lo que hace. Esta es la oportunidad de motivarnos, la oportunidad de animarnos a descubrir aquello que amamos, que nos apasiona y pues que definitivamente nos va a hacer ser exitosos en la vida, poder encontrar esa parte que nos hace diferentes y por lo tanto realizarnos en la vida. Como decía también acá el presidente de la comunidad, lo que buscamos es que se empoderen a los jóvenes, que dejarles un mejor país, dejarles un mejor futuro. Eso se puede hacer siempre y cuando ellos se encuentren con ellos mismos. Esta es nuestra misión este día. Bueno, amigos y amigas, de esta forma cerramos esta conferencia y les invitamos para que el 22 y 23, a partir de las 5 de la tarde, usted llegue, ¿verdad?, y participe apoyando a nuestros jóvenes que vienen desde El Salvador y que vienen a presentarles todas sus destrezas, ¿verdad?, para que ustedes las puedan disfrutar. Así que muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, un fuerte aplauso por el comité. Bueno, mis amigos, estamos aquí con Hugo Hernández, él es parte del Consejo de Comunidades de Virginia. ¿Cómo estás, Hugo? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias, muy contentos de estar este día aquí en el Consulado Salvadoreño anunciando este grandioso evento. Y cuéntanos un poquito más de este evento, en qué se va a basar y cuál fue el motivo para que se llevara a cabo este evento. Bueno, el motivo es resaltar nuestra juventud. Lamentablemente, por la situación de nuestro país en los últimos años, ser joven es como un crimen. Y realmente nos sentimos que nosotros necesitamos cambiar eso. Necesitamos resaltar todo lo bueno que están haciendo estos jóvenes. Y es la razón por la que estos jóvenes vienen desde El Salvador a mostrarnos que hay jóvenes que están haciendo grandes cosas, como aquí el chef Roberto Menéndez, que él también participa en un programa de canal en el Salvador haciendo sus recetas. Vienen los pintores, los hermanos Fabruz, que son de Ataco, que pintan unos murales espectaculares que todo el mundo debería
a verlos. Entonces, pero no podemos traer a Taco, pero podemos traer a los pintores. Y tenemos unos diseñadores que diseñan una ropa lindísima, que es ropa de añil. Entonces, estamos trayendo todas estas cosas para que la gente que tal vez está acá en El Salvador no puede ir a El Salvador a verlos, se los estamos trayendo. Van a estar el viernes, el día de mañana, desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche en el Manassas Park Community Center, es el 99 Adams Street. En Manassas Park, Virginia. Continuamos en este evento y ahora estamos aquí con Joel Argueta. Él es uno de los patrocinadores de este lindísimo evento. Hola, Joel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contento. Estamos acá para hacerle la invitación este viernes y sábado a partir de las 5 de la tarde en el Manassas Park. Estaremos ahí elaborando lo que es la pizza de Loroco. Así que a todos pues los invitamos y vengan a compartir con nosotros ese día. Bueno, como patrocinador, cuéntame, ¿cuál es tu empresa y qué es lo que ustedes hacen? Bueno, nosotros somos una pizzería y estamos por aperturar lo que es la pizza de Loroco, que es algo nuevo que vamos a incorporar a nuestro menú, y pues esperemos que la gente lo tome bien y podamos ser un éxito en lo que es la pizza de Loroco. Bueno, entonces ahí te estaremos esperando para probar esa riquísima pizza de Loroco. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Bueno, mis amigos, y continuamos aquí en esta conferencia. Estamos aquí hoy con Ana Arana y Gustavo Cruz. Cuéntenos, ¿cómo se sienten? Muy contentos, gracias, orgullosos de ser patrocinadores de este grandioso evento. Les queremos dar una invitación para que atiendan el viernes 22 y sábado 23 de noviembre de 5 a 10 de la noche en el Community Center de Manassas, Virginia. Vamos a estar ahí y van a ver muchos artistas que vienen de El Salvador, muchos jóvenes que son profesionales y están poniendo nuestro país, el nombre de nuestro querido país en alto. Y cuéntanos, Gustavo, ¿cómo te sientes? Sí, nos enorgullece el ser patrocinadores de este gran evento, ya que estamos apoyando a la juventud de nuestra comunidad, también de El Salvador. Y sí, vamos a estar ahí en el Manassas Park, en el Community Center de Manassas Park, en el 99 Adams Street, Manassas Park. Y sí, les queremos extender la invitación de 5 a 10 p.m. el día viernes 22 de noviembre y el 23. Muchas gracias. Perfecto, ok. Quiero que me cuenten un poquito de qué se trata su empresa. Tengo entendido que tú eres realtor. Correcto. Cuéntanos un poquito más. Sí, yo soy agente de bienes raíces en el área del norte de Virginia. Ya tenemos más de 13 años de experiencia y nosotros le ayudamos a la comunidad con cualquier pregunta o cualquier necesidad que tenga de compra, venta, o renta o manejo de casas. Eso es lo que nosotros hacemos en el área. Perfecto. ¿Algo más que nos tenga que agregar, Ana? Sí, pues he servido a mi comunidad por más de 22 años. Soy prestamista y ofrezco a mi comunidad, más que todo, ayuda, servicio y cualquier pregunta que puedan tener con relación a su compra de casa. Ofrezco financiamiento y también ayuda para compradores por primera vez. Un orgullo servir a mi comunidad salvadoreña. Y claro, orgullosamente. Bueno, mis amigos, estamos aquí con Orlando Campos. Él es otro de los patrocinadores de este bonito evento. Orlando, ¿cómo estás? Excelente, excelente. Y bueno, muchísimas gracias por estar invitarme a este programa, que así es mi gente, un programa excelente por muchos años. Así es de que está cubriendo todos los eventos importantes en el área metropolitana. Y bueno, como miembro del consejo también, los invito a que asistan a este evento que vamos a tener, donde estamos apoyando a estos jóvenes. Y bueno, como patrocinador también de Campus International Group, representante de Campus International Group, Bienes Raíces aquí en el área metropolitana, como también en El Salvador. Estamos en todo El Salvador, la compañía de Bienes Raíces la tenemos en todo El Salvador también. Así es que estamos apoyando todos estos eventos tan importantes, que de veras la juventud es tan importante para nosotros. Así es que como miembro del consejo y como también empresario, también lo sentimos muy orgullosos de ser parte de estos eventos tan importantes. Bueno, amigos, y seguimos aquí en el Consulado General del Salvador, y esta vez estoy con Roberto Menéndez. Él, algunos de ustedes tal vez ya lo conocen, lo habrán visto hoy en Viva la Mañana. Él es el chef del Salvador. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. De verdad, soy muy orgulloso de estar acá representando a todos los jóvenes del Salvador. Correcto. Bueno, cuéntame cómo te sientes tú al venir a representar a toda la comunidad de jóvenes de salvadoreños. Mira, es un papel muy importante. La verdad, en mis manos está ahorita representar un poquito de parte de los jóvenes, todo el trabajo que hacen. También hago la invitación para que puedan probar parte de los platillos que vamos a tener. Son platillos típicos, pero con un toque especial de mi parte. Excelente. Y cuéntanos cómo te sientes tú a tu corta edad. Ya estás en uno de los programas más importantes de que es El Salvador. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Mira,
La verdad me siento muy orgulloso de pertenecer al programa Viva la Mañana, sí, es un programa de mayor audiencia en El Salvador. La verdad es una, como te dijera, es un, algo muy importante. Tenés que estar siempre al pie de la letra, ser siempre muy constante con las recetas y todo, pero es algo que me encanta, la cocina me apasiona y creo que se vuelve fácil el trabajo. Excelente, dinos algún ejemplo que tú quieras dejarles aquí a los jóvenes. Mira, el mejor ejemplo es que se esfuercen, que no pierdan los objetivos y lo mejor es estudiar, estudiar, estudiar y eso crea mucho conocimiento, el conocimiento es poder, así que trabaje y estudie mucho. Y esta vez estamos aquí con Ovidio Nolasco, él es otro patrocinador de esta bonita causa. Hola Ovidio, ¿cómo estás? Sí, bueno, y además soy miembro del consejo que estamos promoviendo esta idea de promover el talento salvadoreño y es muy importante para nosotros. Por eso en este fecha, digamos, consideramos a bien que es el arte culinario, el arte de pintura, todos estos artistas que queremos promover su arte aquí en los Estados Unidos y en esta parte de Virginia, así que por eso estamos muy emocionados y por eso el evento es mañana 22 a partir de las 5 de la tarde en Manassas y el sábado también a partir de las 5. Correcto, y cuéntanos Ovidio, ¿de qué se trata tu empresa? Ah, bueno, yo lo que trato, mi apoyo a la comunidad es, yo soy abogado y notario salvadoreño y apoyo a la comunidad con todos los trámites legales para El Salvador, poderes generales y judiciales, divorcios, herencias, testamentos, autorizaciones para salida de menor, así que yo estoy en Manassas, ¿verdad? Y es un gusto atender a la comunidad. Y siempre estar ayudando a la comunidad salvadoreña. Muchísimas gracias. Claro que sí, gracias. Y gracias a Ciemigente TV por siempre brindarnos esta oportunidad para promover estos bonitos eventos de apoyo a la comunidad. Estamos aquí con el honorable cónsul Guillermo Olivo. Quiero agradecerte muchísimas gracias por habernos invitado para estar cubriendo este evento. Bueno, mucho gusto. Un saludo a toda la comunidad salvadoreña que nos sintoniza. Estamos invitándoles para que no se vayan a quedar en casa y que este viernes 22 y sábado 23 acompañen a todos los jóvenes que vienen a cocinar esos platillos exquisitos, también ese diseño de ropa en alta costura y los pintores que tienen la magia en sus manos con los pueblos pintorescos de nuestro El Salvador. Así que no se queden en casa y vengan todos, es completamente gratis a partir de las 5 de la tarde hasta ver el amanecer. Muchas gracias y también estoy aquí con el presidente del Consejo Ciudadano de Virginia, José González. Bueno, mira, gracias por estar acá cubriendo este evento. Sabemos de antemano que es un evento muy esperado por nuestra comunidad. Son jóvenes talentosos. Nosotros como consejo tenemos un compromiso, ¿verdad?, con estos jóvenes y pues queremos mandar esa invitación para que no se queden en casa. El viernes es un día abierto al público. Y también quiero mencionar que el sábado son cupos limitados. Así es que tiene que llegar temprano para poder entrar. Quiero mencionar que tenemos un cupo de 250 personas. Así es que tiene que tener pase para el sábado. Pero el viernes usted puede estar totalmente invitado para venir y compartir con todos estos jóvenes talentosos. Y así llegamos al final de esta noticia, mis queridos amigos. Los espero mañana el viernes 22 y sábado 23 de noviembre. Tampoco no se olviden de sintonizar el Carnaval de San Miguel completamente vivo este 30 de noviembre. Yo soy Gabriela Renderos y nos veremos en el próximo. Así es, mi gente, TV transmitirá en vivo el Carnaval de San Miguel el sábado 30 de noviembre a partir de las 7 p.m. Por Facebook, YouTube y www.asiesmigente.com. El Carnaval de San Miguel llegará a usted gracias a Glenda Rivera, agente de bienes raíces, abogada de inmigración, Catherine Canto, Taquería La Placita, Realty Concept Group, Transporte Zuleta, Yasmín Inchuren y Harina Más Sabrosa. El Carnaval de San Miguel en vivo por Así es Mi Gente TV. No se lo pierda. Más que abogados, una mano amiga en tus momentos difíciles. Hola, mi nombre es Glenda Rivera, su agente de bienes raíces. Mi primera prioridad es usted, mi cliente. Yo me aseguro que la venta o compra de su casa sea fácil, divertida y sin tanto estrés. Tenemos ayuda para la cuota inicial y le negociamos los gastos de cierre. Trabajamos en Virginia y en Maryland, ayudando a la comunidad hispana a obtener ese sueño tan deseado de tener su propia casa. Y recuerde, Selling D&D tiene la llave de su casa. Desde que era pequeña, mi mamá siempre me enseñó el arte de la cocina. A preparar cada platillo con dedicación y esmero para mi familia.
Lo nuestro, el sabor de tus recuerdos. Para inmortalizar esos momentos especiales, contrate los servicios de Broadway Digital Photo. Le ofrecen servicio de video, fotografías, decoraciones, limusinas, disc jockeys, grupos musicales y banquetes. Llame a Broadway Digital Photo al 301-379-4910. Tiempo de vals, es el tiempo hacia atrás. Hola, soy Ovidio Nolasco, abogado y notario salvadoreño, tan salvadoreño como tú. En Cartapoder El Salvador te podemos ayudar con todo tipo de documentos legales a surtir efectos en El Salvador. Poderes generales judiciales, poderes especiales, poderes administrativos. También te ayudamos con procesos de divorcio, procesos de aceptación de herencia, rectificación de partidas de nacimiento en cualquiera de los 262 municipios, autorizaciones para salida de menores, declaraciones juradas, testamento. Por favor, visita a Cartapoder El Salvador y será un gusto atenderte.